Bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal. No olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los videos que estamos subiendo. Compartan este contenido, coméntenlo con sus compañeros. Me siguen en Instagram. Arroba profe Leonardo con un 2 en vez de D o Es un 2 numérico. Me sigan en Instagram. Y vamos entonces con el contenido. Vamos a resolver los ejercicios. De la página 56. Estos son problemas. Estos problemas vamos a resolverlo, a plantearlo y a resolverlo. Fíjense, me dice el primer problema que Francisco es 13 años mayor que José. En 9 años, Francisco tendrá el doble de la, de la edad de José. ¿Qué edad tiene José? Lo importante aquí parece que descubrir la edad de José. Eh, fíjense. Yo puedo empezar mi problema diciendo que X es la edad de José. Edad de José. Empiezo así. Entonces, como yo sé que Francisco, en, eh, Francisco tendrá, le lleva 13 años a José, yo hago lo siguiente: X más 13 es la edad de Francisco. Dame por una F, Francisco, ¿verdad? Para abreviar, claro. Entonces, el planteamiento, recuerden que me dice aquí en 9 años. Fíjense cómo yo planteo ese problema. Yo pongo que X más 9, esos son los 9 años. Eh, los 9 años más eh, más 13, que es los 13 años que le lleva. Fíjense aquí, ahora bien. Me dice aquí que Francisco tendrá el doble de la edad de José. Eso va a ser igual a 2x. Yo resuelvo esa ecuación de primer grado y, y, y voy a despejar y voy a encontrar los valores. Entiendan aquí. Eh, X se me queda de este lado. Viene esto con negativo como menos 2x. Y eso va a ser igual a el 13 que está positivo. pasa como menos 13. El 9 que está positivo pasa como menos 9. Y fíjense aquí, entonces yo tengo que menos X será igual a, si yo sumo 13, 13 más 9 es igual a 22. Hay gente que me dice, ni que, Profe, pero se está restando en los comentarios. Pero si quieren signos iguales se suman, recuerden, eso es igual entonces negativo 22. Multiplicando a ambos lados por menos 1, pues yo quiero a X, no menos X, entonces me queda que X es igual a 22. Esa es la edad de José, 22. Eh... Francisco le lleva 13 años. Entonces, la edad de Francisco será, vamos a hacerla por aquí, x más 13, o sea, 22 más 13 es la edad de Francisco. Y eso es igual a 35. O sea, en 9 años, Francisco tendrá el doble de la edad de José. Podemos comprobar eso fácilmente en esta ecuación de aquí. Y le va a dar. Pero esos son los, los, los valores. Ese le da de Francisco y ese le da de José. Yo no tengo espacio aquí para comprobar nada de eso. Ustedes si quieren lo comprueban. Eh, vamos con el segundo problema. Seguimos resolviendo este problema. Vamos con el segundo problema. Fíjense aquí. Que me piden. Me dan un problema y me dicen que cuatro lápices. Y dos cuadernos cuestan 290 pesos. Yo voy a empezar planteando eso. Es un, eso es un sistema de ecuaciones. Entonces, cuatro lápiz. lápiz lo voy a marcar con L, eh, y dos cuadernos más dos cuadernos, lo voy a marcar con C, es igual a 290, es decir, cuestan 290. Entonces, dos lápices, 2L dos y cinco cuadernos más 5 lc eh, c cuestan 200 eh, perdón 625 eh, encuentra el costo del cuaderno y de los lápices eso es un sistema de ecuaciones y para yo resolver ese sistema de ecuaciones voy a usar eh, método de reducción más sencillo para mí en este caso eh, para eso voy a multiplicar voy a eliminar las L's, por ejemplo este 2 que está acá lo subo aquí a la primera ecuación, y este 4 lo subo acá. Lo dejo con un paréntesis porque voy a multiplicar y voy a tener 2 por 4 son 8L. Eh, ojo, tengo que cambiar el signo a uno de ellos porque ya está en el lado positivo aquí. Vamos a poner este negativo, entonces va a ser menos 8L. Menos por más es menos, 2 por 2 son 4C, eh, y eso es igual a 2 por 290 va a ser negativo el número de acá 2 por 290 que es igual a 580 colocamos 580 acá y la segunda ecuación me queda eh, 4 por 2 son 8L más por, eh, más por más más 4 por 5 son 20C y eso es igual a 4 por 625 multiplico 4 por 625 es igual a 25 mil, eh, perdón, dije 25 mil, 2500, eso es 2500. Aquí entonces voy a sumar, si yo, estas se me cancelan, eh, aquí me quedan entonces 16, 16C, y eso va a ser igual a 2500 eh, menos 580, eso me queda 19 mil, eh, perdón, y lo 19, tengo, eh, 1920. Divido entre 16 ambos lados. Y me va a quedar que al dividir entre eso entre eh, 1920. Entre 16. Eso es igual a 120. Es decir, que C es igual a 120. C es los cuadernos. Cada cuaderno cuesta 120 pesos. Y los lápiz, vamos a ver. Tomamos esta ecuación, cualquiera de estas, digo 4L más 2C es igual a 290 como conozco el valor de ese digo 4l más 2 por el valor de ese que es 120 es igual a 290 eh, 4l eh, más 2 por 290 vamos a ver 2 por 290 eso es igual a 580 porque yo dije 2 por 290 es 2 por 120 y ustedes me ven y no me dicen nada. Son 240. Perdón, 240. Aquí. Eso es igual a 290. Que, es que está de allá aquel lado. Entonces, 4L será igual a 290 menos 240. Que lo voy a pasar por ese lado con signo cambiado. Y voy a seguir aquí. Digo que 4L es igual a 290 menos 240. Eso es igual a 50. L será igual a 50 sobre 4. Por lo tanto, L será igual eh, entre 4. Dividimos eso. Eso es igual a 12.5 positivo. 12.5. Eso es el valor de los lápices y los cuadernos. Vamos con el ejercicio 18. El ejercicio 18 eh, es otro sistema de ecuaciones. Fíjense acá que me dicen en una feria de venta de vehículos, una agencia vendió 180 carros y, y Jeep, o sea, eso eh, es como jeepeta, ¿verdad? Algo así. Jeep, jeep, bueno, el inglés mío es malo, ustedes entienden. Guagua vendió. Si la agencia vendió 50 guagua más que carros, ¿Cuántos vehículos de cada tipo vendió? Fíjense, eh, entre los dos vendió 180, es decir, que vamos a asumirlo como X más Y igual a 180, es decir, carro y guapo wow, wow, vendió 180, pero eh, sucede que, que vendió eh, la cantidad de carro más 50, fíjense, es decir, aquí voy a poner X es igual a Y más 50. Yo lo que tengo que hacer eh, como un de un despeje, hay un sistema de ecuaciones, fíjense. Eh, aquí voy a tener, voy a tomar mi primera ecuación, esta es mi segunda ecuación. Tomo mi primera ecuación que es X más y aquí en vez de poner X, X más Y igual a 180, esa es mi primera ecuación. Ahora en vez de poner Y, perdón, en vez de poner X, voy a poner este valor de Y, que va a ser Y más 50, eh, Y más 50. Más y igual a 180. Vamos a seguir aquí ahora. Me quedan 2y de este lado. Es igual a 180. 180 menos 50. Fíjense: 2y es igual a 180 menos 50. Eh, 180 menos 50 es igual a 130. Lo coloco por acá. Divido entre 2. Y es igual entonces a. 130 entre 2, eso es igual a 65. Ese es el valor de Y. Y entonces el valor de X será, X va a ser igual, lo por aquí, X va a ser igual a, a Y más 50. Entonces X será igual a Y que es 65 más 50. X será igual, 65 más 50 son 115. Y ya está resuelto ahí el problema. Miren, vamos con el ejercicio, el ejercicio número 19. Dice, vamos a ver si aquí me da el enfoque bien. Ahí, ok, ahí se ve bien. Dice aquí, yo voy a empezar aquí, voy a terminar aquí. Pero dice aquí, que una mujer invirtió, invierte un total de dos, 20 mil en dos cuentas. Una paga un 5% y la otra paga un... Un 8% de interés simple anual. Si recibe, ella recibió 1.180. ¿Cuánto invirtió en cada cuenta? Para eso, mis datos van a ser aquí. Miren aquí datos. Yo voy a tener dos intereses, porque son dos intereses que tiene aquí, fíjense. Y yo voy a calcular dos intereses. Miren cómo. Eh, voy a sacar mis datos. recuerda la fórmula de interés simple. Interés es igual. A capital por la tasa por el tiempo. Esa es formulita de interés simple. La vimos en bachillerato. Entonces, miren, el capital 1, primer capital, yo no, no lo conozco, lo voy a nombrar como X. Eh, el tiempo, yo sé que es un año, me lo dice aquí es anual. Entonces, un año el tiempo. Eh, la tasa del primer interés es un 5%. Voy a trabajar con su presión decimal dividiendo entre 100 y 0.05, ¿verdad? Eso está claro. Entonces voy a calcular o a plantear el cálculo de ese interés, pero vamos a sacar otro dato aquí. Eh, capital 2, segundo capital. Yo lo conozco que es eh, el capital 2. Va a ser ese capital menos el capital 1, es decir, 20.000. Menos X, ya yo tengo el capital 2. Entonces, el tiempo para el capital 2 también es un año porque las dos tasas están invertidas al mismo tiempo. Y la tasa del capital 2 o del interés 2 es un 8%. Es un 8%. Voy a trabajar su expresión decimal de 0.08. Bien, ya con estos dos datos, yo voy a, voy a, a encontrar mi interés. Fíjense. Vengo aquí, entonces digo, interés 1 es igual al capital 1 por la tasa 1, su 1, la por el tiempo, su 1. O sea, eso, eso está claro. El interés 1, yo no lo conozco, fíjense, interés 1 es igual al capital 1 que es X. Yo no debí marcar X, vamos a, a, a cambiarla por un punto, es una R aquí. Entonces, por R1. Que es, solo voy a multiplicar por 0.05. Recuerden que trabajo con su decimal. Y eso por 1. Entonces, si yo multiplico eso, el interés 1 es igual a 0.05X. ¿Verdad? Eso lo voy a guardar por acá. Fíjense. Entonces voy con el, con el interés 2. Interés 2 es igual al capital. Que el capital es eh, 20.000. Menos X, ¿verdad? Por la tasa, que la tasa es 0.08, y por el tiempo, que es un año, 1. El interés 2 es igual a, si yo multiplico eso por 0.08, me da 0.08. Eh. Entonces, fíjense aquí, yo voy a multiplicar 0.08, voy a olvidarme ese 1, por 20. Miren que me da esto. Eh, eso me da lo siguiente 0.08 por 20.000 eso me va a dar igual a 1.600 o sea que quedan 1.600 menos 0.08x fíjense aquí voy a guardar este dato acá pero observen que hay un dato el interés 1 y el interés 2 sumado tienen que darme el interés general ganado que es 1180, ¿verdad? Eso está más que claro. Entonces, yo voy a decir que el interés 1 más el interés 2 es igual a 1180, ¿verdad? Fíjense aquí, el interés 1, ¿qué es el interés 1? El interés 1 es 0.1 0,5, eso como una ecuación, ya 0.05 más el interés 2 que es 1600, 1600 menos 0.08x. Y eso tiene que darme igual a 1180, 18, perdón, 1180. Ojalá ahí tenga espacio ahí, si no voy a tener que tomar una hoja. Entonces, yo voy a tomar una hoja desde ahora. Porque yo veo que no me va a dar el espacio. Vamos a tomar un pedacito de una hoja para terminar el ejercicio. A veces estos manuales ponen espacios limitados. Entonces, fíjense, yo voy a resolver esa ecuación. Para eso, estos dos son semejantes. Mírenlo aquí. Y están de un mismo lado. Yo lo que voy a hacer es que voy a restar 0.05 menos 0.08. Y eso me va a dar 0.03 negativo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a tener menos 0.03. X, eso va a ser igual a 1800, perdón, 1180, y este 1600 lo voy a pasar con signo cambiado allá para que me reste menos 1600, y eso me va a dar menos 420. Dividiendo ambos en lados entre 0.03, miren aquí, negativo, me va a quedar que X será igual. A. X será igual a 14.000. 14.000 será igual. Pero ¿quién es X? X será igual a 14.000. ¿Quién es X? ¿Quién es X? X es el capital 1. Es decir, el capital 1. Esto vale 14.000. 14.000. Y, y el capital 2, que va a ser entonces capital 2, miradlo aquí, debe ver. Capital 2, miradlo aquí, 20.000 menos. 14.000 va a ser 6.000. Es el capital 2. Capital 2 va a ser igual eh, a 6.000. Eso fue lo que se invirtió en cada cuenta, en cada una de las cuentas para generar eh, de interés 1180. Hasta aquí el video. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los videos que estamos subiendo y vamos a seguir con más problemas.